¿Qué tal, cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es Demóstenes. Breves palabras a los atenienses. Bajo este título, señora, señor, un único tema de la agenda nacional. A problemas graves, soluciones sencillas. Pero antes, señora, señor, me voy a dirigir a las madres de Plaza de Mayo y a todo el movimiento feminista de la República Argentina. ¿No les da vergüenza ser tan cobardes y el silencio cobarde que tienen cuando en la República Argentina han asesinado a dos mujeres? ¿Qué importa que sean policías? Me voy a dirigir a usted, señor ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, don Eugenio Zaffaroni. Su política permisivista del derecho penal ha podrido la mente de jueces y juristas y catedráticos de derecho penal de la República Argentina, porque todo lo que usted ha conseguido son derechos para los chorros, asesinos y violadores. Y me voy a dirigir a todos los legisladores de la República Argentina, políticos del oficialismo y de la oposición. ¿No les da vergüenza ser tan ineficientes ante tamaña ola de crímenes que padece la República? Y ahora sí, señora, señor, el tema del programa de hoy. Demóstenes, breves palabras a los atenienses. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que Demóstenes nació en Atenas en el año 385 a.C. y murió en el 320 a.C. y que la vida de Demóstenes coincide casi con exactitud cronológica con la vida del padre de la filosofía. Me refiero a Aristóteles de Macedonia. Aristóteles, que nace en esta gira, Macedonia, año 385-322 antes de Cristo. Y si la oratoria nace, crece, se desarrolla y perfecciona en Atenas, específicamente en la zona de Grecia, insisto, en Atenas, es porque la forma democrática del gobierno ateniense exigía la participación activa de los ciudadanos en los debates públicos. Y usted recuerda mejor que yo, señora, señor, que la oratoria se expresó en Grecia en forma de elocuencia y en forma de retórica. Y nos parece oportuno repasar con todos ustedes los conceptos de oratoria, de elocuencia y de retórica. Oratoria es el arte de hablar ante una gran multitud. Elocuencia es la facultad y el arte de escribir y o hablar para persuadir y conmover a quien nos escucha. Y retórica es el arte de embellecer los conceptos de un discurso. Retórica es el arte de embellecer un discurso. Y en el siglo V, que ustedes recuerdan mejor que yo, es el siglo de oro de Pericles, siglo V antes de Cristo, encontramos en Grecia grandes oradores, tales como el citado Pericles, Arístides, Temístocles, Alcibíades, el sobrino de Pericles, pero el más brillante de la civilización clásica indubitablemente es Demóstenes de Atenas. Demóstenes de Atenas, hijo de un rico comerciante ateniense, a los 8 años quedó huérfano. Sus tutores les robaron toda la fortuna, pero a los 18 años Demóstenes de Atenas recuperó su fortuna defendiendo su causa ante los tribunales de Atenas. Sin embargo, señora, señor, cuando Demóstenes de Atenas a temprana edad se dirige a la Asamblea Pública de Atenas, es causa de gran risa. ¿Por qué? Porque la característica de ese tiempo en Demóstenes, cuando era chico, era que era total y completamente tartamudo. Su voz era muy baja y el tono de su voz era balbuceante, era inseguro, era una voz prácticamente inaudible. Y entonces la gran virtud a temprana edad de Demóstenes de Atenas fue hacer una profunda autocrítica de sus propios errores y poner
toda su inteligencia y toda su voluntad para corregir sus propios errores. Entonces, ¿qué hizo a tempranísima edad Demóstenes de Atenas? Sabiéndose tartamudo, con voz baja, una voz insegura, desafinada, subía las laderas de las montañas y mientras iba subiendo recitaba versos. Se acercaba a las olas rugientes del mar Egeo y a orillas de del mar Egeo, de las olas rugientes, recitaba discursos con la boca llena de piedras. Al poco tiempo, Demóstenes se transformó en el orador más brillante de todos los tiempos de la civilización clásica. ¿Cómo son los discursos de Demóstenes? Y cuando digo cómo son en tiempo presente, usted puede consultar por internet grandes bibliografías donde están una gran colección de los discursos de Demóstenes. Primera característica, la claridad de pensamiento. Segunda característica de los discursos de Demóstenes, un fogoso amor por la patria. Y la tercera característica es que cada discurso de Demóstenes encierra una enseñanza, enseñanza moral, enseñanza política, enseñanza institucional y enseñanza ciudadana. Y la inteligencia jamás superada del genio griego, no digo igualada, superada, nunca jamás hasta ahora se ha llegado a tamaña inteligencia. Fíjese usted, señora, señor, que los griegos, en especial los oradores de Atenas, dirigían o distinguían, mejor dicho, cuatro tonos de voz en la persona humana. El tono lidio, según la magna enseñanza de Grecia, el tono lidio es el tono lúgubre, el tono del llanto, es el tono de la queja. El tono jónico es el tono ambiguo, es el tono oscuro, es el tono del hombre acomodaticio. El tono frigio es el tono que excita las pasiones, que excita los sentimientos del hombre. Y el tono dórico, que era el tono de voz usado con preferencia por Sócrates de Atenas, por los grandes presidentes de todos los tiempos, por los grandes emperadores de todos los tiempos, insisto, el tono dórico es el tono claro, sereno, firme, didáctico y heroico. Pero la gran virtud que tuvo Demóstenes de Atenas como hombre de estado ateniense era comprender, percibir, casi mejor que nadie, que la Atenas de su tiempo estaba quejada, estaba hundida en una profunda agonía. Estaba hundida en una agonía militar, en una agonía filosófica, en una agonía política y en una agonía moral. ¿Por qué en una agonía militar? Porque la Atenas del tiempo de Demóstenes era una Atenas que estaba vencida, había sido vencida en la guerra civil contra Esparta, guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas, que duró desde el 431 a.C. hasta el 404 a.C. ¿Por qué agonía filosófica? Porque la Atenas de Demóstenes estaba invadida por los sofistas. Usted recuerda mejor que yo, señora, señor, que los sofistas no eran filósofos. Los sofistas eran oportunistas del poder político. Los sofistas, aún 2000 años antes que Maquiavelo de Florencia, establecieron que para llegar al fin no importan los medios, el fin justifica los medios, 2000 años antes. Y los sofistas hicieron de cada cargo político un motivo de robo y de acomodo político. ¿Por qué agonía política? Porque fíjese usted que los atenienses no llegaron a percibir que enfrente estaba un genio de la geopolítica que era Filipo II de Macedonia. Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, podemos aseverar que es el padre de la geopolítica. ¿Por qué? Porque Filipo II de Macedonia, estando preso de los tebanos en su juventud, estudió las polis griegas y comprendió, entre comillas, Filipo II de Macedonia, que las polis griegas estaban divididas porque el griego era un genio filosófico, era un genio del arte, era un genio de la arquitectura, pero era pequeño desde el punto de vista político, era individualista, era envidioso, tenía pequeñez moral desde el punto de vista político. Entonces,
Filipo II estudió esas divisiones. ¿Qué decidió? Se inició una serie de guerras entre diferentes polis, poniéndose en favor de unas o de otras. Las venció a las polis griegas en la batalla de Queronea, año 338 a.C. Unió toda Grecia y geopolíticamente quiso conquistar el Asia, situación que la hizo su hijo Alejandro Magno. ¿Y por qué agonía moral? Porque la Atenas del tiempo de Demóstenes había perdido memoria de grandeza política, no tenía presente de grandeza política y porque menos aún tenía futuro de grandeza política. Cierta vez Demóstenes llega a la plaza de Atenas, observa y escucha que un conjunto de oradores eran escuchados por ciudadanos de Atenas que discutían sobre virtudes y defectos de Filipo II de Macedonia, sobre aciertos y errores del ejército macedón, sobre cualidades y vicios de la táctica militar de Atenas y de Macedonia. Luego que Demóstenes escuchó absoluta y completamente atento cada discurso, cuando terminaron los discursos, Demóstenes dirigió estas breves palabras: ciudadanos de Atenas, son claros vuestros razonamientos, pero no son oportunos. El peligro no es Filipo II, el peligro es que en Atenas hace mucho tiempo se ha perdido la verdad. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando qué tiene que ver el título del programa de hoy con la actualidad política argentina. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Cierta vez que Demóstenes de Atenas llega a la plaza de Atenas, observa y escucha que un grupo de oradores era escuchado atentamente por un grupo de ciudadanos que discutían virtudes y defectos de Filipo II de Macedonia, aciertos y errores del ejército macedón, cualidades y vicios de la táctica militar ateniense y macedónica. Después de escuchar a todos, pronunció estas breves palabras: ciudadanos de Atenas, me parecen claros vuestros razonamientos, pero no son oportunos, porque el peligro no es Filipo II, el peligro real es que en Atenas hace tiempo se ha perdido la verdad. Y así como al principio de este programa decíamos que el tiempo privado y público coincide casi cronológicamente entre Demóstenes y Aristóteles de Macedonia, recordamos la verdad, la definición de verdad que da Aristóteles, tan genial como sencilla y tan sencilla como genial. ¿Cuántas veces la hemos compartido con usted, señora, señor? Verdad es decir que lo que es y lo que no es, no es. Verdad es aquello que las cosas son, no lo que nos parecen que son. Y al igual que en Atenas, señora, señor, el grave problema, el grave peligro de hoy en la República Argentina es que se nos ha perdido la verdad. Y entonces, su gobierno de Cambiemos, señor presidente don Mauricio Macri, en este mal humor político, social y económico, en esta especie de caos económico-financiero que vive la República Argentina, con cuentas públicas impagables, insoportables, habiendo recurrido a un usurero como es el Fondo Monetario, que tiene conductas de usurero, la culpa no es del Fondo Monetario, la culpa es de los políticos argentinos. Usted ahora nuevamente, señor presidente don Mauricio Macri, va a aumentar la luz en un 30%, va a aumentar la nafta premium en un 8% y la nafta super en un 4%. ¿Y sabe qué?
Hace mucho tiempo lo decimos. El caos en Argentina, más que económico, financiero, causado por sus inútiles ministros, el caos hoy en la República Argentina es una crisis de confianza política, es una crisis de credibilidad política. Y a todos los integrantes de la oposición política, en especial al justicialismo, que está enfermo de estrellato personal y durmiendo la inexplicable siesta del oso polar, a ver quién va a ser presidente, si Sergio Massa, si Florencio Randazzo o si Juan Manuel Urtubey, presidenciable, decimos que si la candidata por la oposición justicialista es la expresidenta doña Cristina Fernández, ya dese por ganada la reelección de Mauricio Macri. Y entonces nosotros, señora, señor, este programa que ya el 21 de julio de este corriente año cumplió 20 años ininterrumpidos, siempre hacemos una profunda crítica de los gobiernos nacionales, pero también ofrecemos soluciones, soluciones que no son brillantes, soluciones que no son geniales, pero son soluciones de éxito probado, son soluciones de eficiencia probada. Y en tal sentido, como decíamos al principio, a graves problemas, soluciones sencillas. Primera solución, hasta el aburrimiento. La Argentina no tiene ferrocarril. Si tuviésemos ferrocarril de norte a sur, de Jujuy a Tierra del Fuego y de Mendoza a Misiones en funcionamiento, el costo del flete logístico sería de un 70% menos. La Argentina flota en peces, en krill y en plancton. El litoral marítimo atlántico es el más rico del mundo y está siendo rapiñado por la flota noruega, rusa, china, japonesa e inglesa. Y no tenemos ni industria pesquera ni marina mercante. La Argentina tiene los impuestos más caros del mundo. Ropa, alimento, combustibles, autos pagan el 52% de sobreprecio de lo que compramos. La Argentina está toda hacinada en capital federal y en cono urbano. ¿Por qué no federalizamos la economía y ponemos 50 firmas de primera marca de industria y producción en cada provincia? Eso sería repoblar la Argentina que está vacía y crear fuentes de trabajo genuino. Pero ¿sabe qué, señora, señor? El peligro es que no solamente se ha perdido hace mucho tiempo en Argentina la verdad, hace mucho tiempo que en Argentina se ha perdido la ejemplaridad. Los padres deben ser con respecto a los hijos, los profesores deben ser con respecto a los alumnos y los funcionarios y políticos deben ser con respecto a los ciudadanos causa de buenos ejemplos. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias.
Y como este programa, Señor, desde siempre y en estos últimos meses defiende la vida en todas sus formas, yo quiero recordar a todos los legisladores de la República Argentina que el primer derecho humano, el derecho indubitable, el derecho que no depende de ninguna ley, que no depende de la voluntad del legislador ni de la voluntad de ningún presidente, el primer derecho humano es el derecho a la vida. Ha comenzado por estas semanas el debate en Cámara de Senadores, que es la Cámara de los Padres de la Patria, que es la Cámara de la Prudencia, que es la Cámara del Equilibrio del Justo Medio, que es la Cámara de Senadores, es la Cámara de la Experiencia. Esperemos que los señores senadores estén debidamente asesorados por una ciencia seria desde el punto de vista de la biología, de la biogenética y de una atenta lectura del microscopio. Porque la biología, la biogenética y el microscopio nos dicen que cuando se unen el esperma masculino y el óvulo femenino para formar el embrión, cualificación biológica de la persona por nacer, porque persona por nacer es la cualificación jurídica, desde ese momento hasta el nacimiento no hay una sola interrupción de la vida, desde la concepción hasta el nacimiento. Es vida. El aborto es lisa y llanamente un crimen, es el derecho a matar. Esperemos que los señores senadores estén iluminados y asesorados por una ciencia seria y cierta. Y hace un gran tiempo, señora, señor, que nosotros venimos pidiendo hace mucho tiempo una política sanitarista de prevención de alcohol, de droga y pastillas para los jóvenes entre 12 y 25 años. Una política sanitarista de prevención a nivel provincial, municipal y nacional. Los crímenes, la ola de crímenes de la República Argentina, en su gran mayoría, son por el desnivel de la ingesta de alcohol, droga y pastillas. Y de un tiempo a esta parte, quizás hace mucho tiempo, venimos sugiriendo que a nivel de casa, a nivel del hogar, del colegio, del trabajo, de todos los días, que usemos las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y a la mujer argentina, que desde siempre la mujer es el centro, la vida y la base del hogar, la guía del hogar, le pedimos por estos tiempos a la Argentina, porque no ha recuperado el respeto al orden público, le pedimos a la mujer argentina la palabra inteligente, el consejo inteligente y más que nunca el corazón de mamá, porque una verdadera mamá nunca puede tener voluntad de matar al hijo que lleva en su vientre. Pero que no hable más el doctor Mariano Sauvidet, que era la filosofía clásica. Clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual. Porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Marco Tulio Cicerón, abogado, senador, filósofo y orador romano, 106 antes de Cristo, 43 antes de Cristo, en un diálogo magno, brillante, ¿cuál es el diálogo de la vejez? Marco Tulio Cicerón, en ese diálogo de la vejez, en el capítulo 7, Marco Tulio Cicerón cita a los labradores samnitas, a los labradores del Samnio de Italia, y dice así: plantan los viejos árboles que la sombra y el fruto darán para los siglos venideros. Señor presidente don Mauricio Macri, señores políticos de toda la oposición política de la República Argentina, en una república civilizada y justa, como aspiramos a ser todos los argentinos, plantar los viejos árboles que la sombra y el fruto darán para los siglos venideros es: el primer árbol es la ejemplaridad y los segundos árboles son políticas de Estado a 5, 10, 40, 50 años en educación, salud, justicia, seguridad y economía. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.